Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la francización. Si alguno de ustedes ya empezó como toda la parte de investigar y qué es lo que tienen que tener y toda la historia, un punto muy importante es saber el idioma, ¿sí? Sabemos que en Canadá hablan inglés y francés, pero debo decirles que en Quebec se habla mayoritariamente francés. Sobre todo en la zona donde uno quiera vivir o habitar. Generalmente en el centro se habla más inglés y si ven algún videíto o tienen algún amigo que haya viajado por acá, en el centro, sobre todo, en los negocios los van a saludar como bonjour, hi. Depende cómo ustedes contesten, les van a hablar en francés o en inglés. Obviamente también está la posibilidad que se encuentren con alguien que sepa español y les explique cosas o los atienda en español. Pero bueno, capaz que eso es lo menos. Aunque hay que decir que cada vez hay más gente quebecuas que quieran aprender el español, así que sí, es cierto. Hay como pequeños cursos y todo sobre español. Está muy de moda, hecho también por mi profesora de francés, Catherine, que está súper de moda y que a la gente acá le encanta hablar español, sobre todo por los temas musicales, o sea, entra mucho por ahí. Después también fue un auge muy grande por cuando acá Netflix Canadá llegó La Casa de Papel. O sea, si bien lo veían en francés y todo, veían todos los elementos españoles, entonces como que se enloquecieron así con el español. Y aparte viene desde hace un tiempo ya porque se usa mucho para negocios y está muy estandarizado. Se está haciendo cada año más fuerte. Esto es una predicción que una chica que conozco me dijo cuando llegamos acá. Acordate que con el tiempo esto va a ser inglés, francés, español. Y no se ha equivocado. Otra cuestión también con el español que tienen los quebecuas es que acá, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? Es el tema. Si no es dentro de Canadá, por lo general se van o a México o a alguna isla del Caribe, a Cuba, o sea, como que... Y los destinos son esos, mayoritariamente español. Sí, tal cual. Obviamente, también se pueden ir, por ejemplo, yo he tenido compañeros franceses viviendo acá que se van a vacacionar a Guadalupe o a Martinica, que son justamente colonias francesas. Entonces, no se hace problema para el idioma. Volviendo a nuestro tema de hoy. La francización, como ya deben haber leído por ahí, es una especie de escuela y de entrenamiento en el idioma, ¿sí? En el que se tiene que expresar, manejar y hasta a veces trabajar también. ¿En qué consiste? Es una escuela de idiomas que puede ser o todo el día o media jornada, ¿sí? Son centros de educación que los maneja el Ministerio de Educación y obviamente, o sea, dependiendo como el estatus también pueden encontrar estos centros, pero que los maneja el Ministerio de Inmigración. Sabrán disculpar que estoy hoy medio concentrado en el manejo, porque estoy entre mirar el mapa y mirar el camino donde tenemos que ir, porque vamos a buscar una cosa que compramos por Kijiji, del cual les comentamos el otro día. Así que bueno, estoy como abstraído en el manejo. Así que Nadia es la que más se encarga de desarrollar los temas, que lo hace muy bien. Oh, obviamente, si sale todo bien lo de Kijiji, les mostramos que terminamos comprando. Las escuelas de media jornada van a encontrar dos turnos. Uno de 8 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y el turno vespertino o de noche, para lo que es acá, son de 5 y media de la tarde, 10 y media a 11 de la noche. Yo justamente fui en ese horario porque en un primer momento estaba con la facultad, o sea que salía de la facultad, buscaba a mis hijos y después me iba a las clases. Y después ya me enganché con laburo, así que con el trabajo, la oficina y todo lo demás, era salir de la oficina e irme directo a la escuela. Y Esteban quedaba como el divorciado de la casa. Sí, quedaba como hombre soltero con dos niños. Cual preparaba la comida y todo. Que a veces recibía todo. A veces lo hago también, pero
Ahora más relajado. En esos casos era todos los días. Y muchas veces los chicos me decían, papá, otra vez lo mismo. Y yo iba, ¿qué querés que te haga? Un pato a la naranja. Entonces por ahí le hacía papa frita con hamburguesa. Y a mamá cuando la vemos. Las escuelas de jornada completa, por ejemplo, Esteban hizo cursos en ese tipo de escuelas. Generalmente son CEGEPs, que acá es como una institución, pero completamente terciaria, ¿sí? O sea, ya no es de educación primaria o secundaria, ya es directamente, o de adultas también, ya es directamente, ya es un paso más, para nosotros sería como un terciario. De esas escuelas entran a las 8 de la mañana y salen a las 4. 4 y media de la tarde, en el caso mío, 8 y media de la mañana, 4 y media de la tarde. Lo que hice yo fue intensivo, cada módulo duraba 2 meses y medio, de un total de 4 módulos. Como sabíamos que íbamos a venir acá, decidimos tomar algún curso de francés, cosa de tener una noción básica de las cosas, ¿sí? Estando en Buenos Aires. Así que Esteban empezó a ir al CUI, al UBA, a los cursos de la UBA en francés. Centro Universitario de Idiomas. Ahí va. Uh-huh. Y a mí me surgió la oportunidad de estudiar idiomas dentro del trabajo donde yo estaba. Yo trabajaba para el gobierno, así que me surgió esa posibilidad y claramente lo hice. Cuando vinimos para acá, esto que ya Esteban les contó, te toman un examen, cuando vos querés ingresar a uno de estos cursos, te toman un examen para ver a qué nivel correspondería tu conocimiento y da la casualidad que a mí también me ponen el 3, en el nivel 3. Cuando me toman la evaluación, me toco una chica que me fue, que sabía español, me comenta, después que hicimos la evaluación y todo, me comenta que ella estuvo viviendo en Mar del Plata y todo eso. Bueno, cuestión, me ponen en un nivel 3, voy al nivel 3, me pareció una papa. Cuando uno va a la escuela de jornada media, son ya 8 niveles, no son 4 como el de Esteban. Después de terminar los niveles de la francización, y aparte con el inglés que uno tiene y todo, seguramente se den cuenta ahora que hay palabras que por ahí nos cuesta un poco más, y eso que van solamente 3 años y medio, pero ya está como que uno regula en la cabeza y piensa, y tenés los dos idiomas seteados, aparte del español. Entonces muchas veces no es la misma fluidez que teníamos antes cuando estábamos en Buenos Aires. Eso que hablamos en español en casa todos los días, escuchamos la radio, leemos las noticias y demás, pero es algo inherente a la mezcla de los idiomas al nuevo país al que uno viene. Pero es totalmente normal, considero yo. Cuando uno termina los niveles, sí, las evaluaciones son en cuatro áreas, sí, sobre todo es oral y escrito. También auditivo, con lo cual ahí uno empieza como a medirse. A mí el nivel 3 me pareció muy fácil, pero porque yo había un montón de cosas que yo ya había visto con mi profesora en Buenos Aires. ¿Boulevard de la Cádiz, Cremací? Sí. ¿A la izquierda o a la derecha? Oeste, dice. Paso todos los exámenes, me pasan en nivel 4, y el profesor de nivel 4 me dice, cuando ya estábamos más avanzados, me dice, ¿pero esto lo hiciste recién? Sí. Y se me quedó mirando como diciéndome, pero vos esto ya lo sabés, tendrías que estar en un nivel más, ¿sí? A nivel 5. Así que bueno, me pasaron, hice nivel 5, 6, 7. Y en ese momento que yo lo hice, había 7A y 7B. Si uno quiere, puede seguir estudiando. Por ejemplo, yo fui al centro Hipsterio, ya sea cursos de conversación o cursos de escritura, ¿sí? E inclusive hay talleres especiales para la gente que no sabe escribir. Entonces a esa gente les enseñan desde cero, digamos, como si se aprendiese desde primer grado, ¿no? Con las vocales y ahí para adelante. Pero en el sistema francés. En el caso mío, yo cursé francés en el College de Rosemont. El nivel 3 pasó bárbaro. El nivel 4 empezó y llegó marzo de 2020, cuando empezó la pandemia. Entonces ahí cortamos las clases presenciales y pasamos a estudiar desde casa por Zoom.
Y eso cambió bastante las cosas. No todo el mundo se había adaptado, pero seguimos adelante. Después lo que pasó fue que nosotros terminamos la cursada del nivel 4, o sea, hicimos los 2 meses y medio, y el Ministerio de Migración nos sugirió cursar nuevamente. Entonces volvimos a hacer el nivel. ¿Por qué? Porque como la gran mayoría lo habíamos hecho desde casa, no habíamos hecho la misma cantidad de horas que si estuviésemos en el college. Entonces consideraban que era insuficiente para pasar el nivel. Entonces hicimos 2 veces el nivel 4. Y una vez que terminamos el nivel 4, recién ahí, digamos que nos recibimos. Otra manera también de hacer la francización es online. Hay que subir o pedir permiso al gobierno de Quebec y te envían una especie de un formulario y uno se anota, y si ellos te aprueban te mandan el link para que vos puedas hacer todos los módulos. En la descripción les vamos a dejar la página de francización por si quieren ver. En Monproject Quebec, si entran, tienen todo un listado de instituciones para aprender francés. Digo francés porque ese es el tema de hoy. Y todo tiene que ver también de acuerdo al estatus migratorio que tengan, ¿sí? Si ustedes vienen como estudiantes internacionales, lo más probable es que en estos centros no los acepten. Así que en ese caso, deberían pagar para ir a esos centros aproximadamente $1,600-$1,800 el módulo, siendo residente permanente. En esos cursos se paga unos $40 semestrales. Diferencia. Pequeña. Y si por nivel se pagan $10. ¿Para qué serán esos $10? Para material. Y también que hay que agregar $5 más, que les dan una tarjeta de estudiante del centro. Y el otro beneficio que también tienen con esto es la Opus, que es la SUBE de acá, al 50% como si fueran estudiantes, ¿sí? No importa que sea tiempo completo o parcial. Con lo cual ese es otro dato bueno. Esos $5 que nadie dice se pagan anuales, y eso te permite ir a lo que sería el sistema SUBE de acá, que es Opus, y que te permite una reducción importante en la tarifa mensual de la tarjeta. En próximos videos vamos a hablar sobre el tema. Otra manera de estudiar francés es, siendo estudiante internacional, uno puede en la EMSB, en la English Montreal School Board, puede pedir para hacer los cursos a la noche en centros de estudios para adultos. Esos estudios son también nocturnos y tienen exactamente la misma duración que los otros. Son 8 módulos y cada módulo dura 2 meses. La francización lo que tiene es que nos hemos hecho amigos de gente de todas partes del mundo, de culturas totalmente distintas, de la cultura árabe, latinos, de Europa, incluso una compañera mía de Rusia, de Asia, de África, de todos los continentes, de todas partes del mundo, y es muy interesante porque ahí compartimos un montón de cosas sobre nuestras distintas culturas, aprendemos comidas típicas, alguna que otra canción. Obviamente lo primero que me decían a mí era Maradona, Messi, Maradona, Messi. Incluso me llamó la atención que muchos amigos árabes se acordaban de formaciones de Italia 90 de repente. Me decían Batistuta, me nombraban jugadores que hace un montón que jugaron. Sin embargo, ellos se acordaban porque tienen como todo un registro. Que por ahí incluso los mismos argentinos lo tenemos ahí. Bueno, y en francización nosotros tuvimos la profesora y la animatriz. Nos contaba todas cuestiones sobre Quebec, tradiciones, fiestas típicas, lugares históricos, fechas de batalla, hechos clave de la provincia y de todo Canadá. Y nos daba así como datos copados. Porque la francización no es solamente aprender francés, sino que es la inmersión en la cultura quebecoa. Es venir de otro país y no solamente aprender francés, que nosotros en otros países por ahí aprendemos lo que es el francés de Francia, francés metropolitano que se le dice. Porque uno cuando no sabía por ahí decía, Quebec que habla francés es como Francia, y no, es una cosa totalmente distinta. Acá lo que se conserva es el francés antiguo, es el francés de Luis XV exactamente. Los colonos empezaron a llegar a partir del 1600,
y trajeron con ellos el francés del campo de Francia, sería. Entonces el francés que se habla acá, de alguna forma, es el de aquella época. Después, en Francia, el idioma fue evolucionando hacia otra parte y acá hacia otra. Entonces, un francés que viene acá por ahí se puede dar a entender con un québécois, pero muchas veces no, porque hay términos que son distintos. O que significan otra cosa. Exacto. También. Por ejemplo, en Francia se le dice petit déjeuner al desayuno. Acá es déjeuner. Que en Francia, déjeuner es almuerzo. Dîner en Francia es cena. Acá, dîner es almuerzo. Claro. Entonces está como todo trastocado. Y acá la cena es souper. 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 Muchas veces las noticias de Quebec, si sale por TV5 o alguno de los canales de Francia, sale subtitulado, porque hay terminología que es distinta. Como para ir cerrando, o sea, uno va a ir a aprender francés a este tipo de escuelas, pero de alguna u otra manera uno empieza como a intercambiar cultura, ¿sí? Porque yo creo que también de eso se trata. Uno está en un nuevo país, con nuevos idiomas, con gente de todos los lugares del mundo que se puedan imaginar, y uno tiene que aprender un montón de cosas de los otros. Entre esos intercambios también suele suceder que cuando uno termina el curso, sobre todo en épocas muy típicas, ya sea Año Nuevo o Primavera, ¿sí? O inclusive hay una semana en febrero que es como la Semana de la Perseverancia, que también se hacen unos festejos. Eso también invita, ¿sí?, a que uno pueda ir compartir comida propia de su país o pueda probar cosas de otro país. En el caso nuestro coincidió con Navidad, entonces cuando terminamos el nivel 3 era diciembre, entonces ahí se hace toda una celebración gigante de Navidad con todos los alumnos de todos los niveles de la francización y todos llevamos cosas. Bueno, muchas gracias por los comentarios y por todas las preguntas que nos han hecho, por todo el feedback que se armó en YouTube y en las redes. Estuvo muy bueno. Bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, no dejen de escribirnos. Vamos a tratar de contestarles lo más rápido posible. No se olviden tampoco de seguirnos en las redes sociales, suscribirse, darle likes a los videos. ¿Y qué más? Y eso es todo. Será hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Bye. Cuídense.